Hello and good evening, students. Good evening, everyone. Can you hear me? Hello, hello, hello. Hello, hello, good evening. Hi, students, how are you? Are we ready? Are we ready to start the class? Estamos yes. listos. Me estaban esperando, chicos. ¿eh? Aquí estamos ya. Vamos con todo entonces. Vamos a iniciar con su attendance. 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 Thank you for being connected. Vamos al attendance list. Vamos a revisar entonces su asistencia para este día. Y empezamos de lleno with your English classes. Vamos a ver, vamos a ver. Tenemos acá a Alcira Patricia Rivera Mejía. nope okay um, alison michelle guerrero hernandez alison stephanie juarez tovar present alison tovar thank you there you are Ana georgina aguilar de flores Andrea Esmeralda Flores Hernández Brandon Scott Manzano Reyes Carlos David López Amaya okay Carlos Ernesto Flores Bonilla Carlos José Guerra Castro, César Augusto Pérez Guzmán, Cristian Giovanni Peñate Campos, Daniel Guadalupe Volaños López, Diana Cristabel Meléndez Rivas, Diego Alejandro Álvarez López, Edith Lorena Herrera Vázquez. Present. Emily Yvette Alejo Méndez. Present. Okay, Emily. Esmeralda Abigail Martínez Martínez. Gloria Abigail Ramírez Alvarado. Hilary Raquel Mancía Leiva. Jacqueline Stephanie García de Escobar. Jaime Antonio Martínez Chávez. Jessica Cristina García Castillo. Jocelyn Tatiana Moreno Mercado. Josué Abel Luna Villalta. Present. Thank you, Josué. Juana Margarita Sea Martínez. Yulisa Margarita Contreras Alvarado. Carla Vanessa Bernal de García. Katia Stephanie Martínez Cárdenas. Y Miguel Ángel Meléndez Aquino. Buenas noches, teacher. Yo voy entrando porque estaba en clases de marketing. Soy Ana Georgina Aguilar. Ana Georgina Aguilar, perfecto, Ana. Buenas noches. Yo también a Alison Guerrero. Alison Guerrero Hernández. Thank you. Sí. Gracias. No problem. No problem. Buenas noches, Buenas noches tí, tí, tí. por si no me ha puesto a mí, yo soy Andrés las Flores Hernández. Bye, amis, no problem, no problem. Recuerden que al final también volvemos a tomar la asistencia. Eh, si no les mencioné, pues no se preocupen, porque nomás ustedes entran, pues el tiempo ya les comienza a marcar. Entonces, ya el, 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 el chequeo que hace su servidor ya es secundario. Eh, pero en todo caso, lo verificamos al final de la clase. ¿Tenemos tarea con ustedes, chicos? No, ¿verdad? Let me see. All right. Nos quedamos acá en los. Disculpe, profesor, adjectives. ¿cuál fue la pregunta que hizo? Eh, pregunté si les había dejado tarea. Sí, la tarea que dejó este. Eh, que hiciéramos eh, dos ejemplos de los adjetivos eh, posesivos, eh, ajá, ajá, de los posesivos eh, my, you y her. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer la introducción nuevamente de los posesivos. Vamos a terminar con ese tema este día rapidito. possessives adjectives. Cada eh, possessive pronoun tiene su possessive adjective. Es importante manejarlos todos. Acá en el, en el libro, en el libro, en la plataforma, pues nos indican solo cuatro que son los principales. Necesito que vayamos uno a uno para que nos los aprendamos todos. Todos me escuchan claramente chicos. Can you hear me? Sí, sí. 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 Perfecto, perfecto. Sí. Entonces veamos. Eh, la primera persona es I. Ok, su posesivo va a ser my, I soy yo, ok, y el posesivo my es mi, es decir que yo voy a hablar de una posesión, ok, posesión. Um, let me see, let me see, let me see, <coughs> ahora vamos con el siguiente, um, el subject pronoun de la segunda persona sería you, You, okay? Y el posesivo vamos a decir your. No your, sino your. Con acento nativo. A ver, your. Nunca your, por favor. But your. 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 Para la tercera persona, él se dice he, su posesivo va a you're. ser. Oh, Yo. Yeah. His. ¿Qué quiere decir he? Quiere decir él. Y el posesivo his quiere decir su. Pero de él, ¿verdad? Entonces voy a decir, su nombre es, voy a decir, his name is Roberto. Sí. Su nombre, pero de él, del caballero, solo del caballero. His name. His father is intelligent. Su padre es, his father. Ok, para ella, ella se dice she. She. El posesivo para ella va a ser her. Esa pronunciación, no her, sino que her. She, right her. pronunciation. Her. 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 Es en serio, estamos conectados menos de la mitad. Okay. Her. Siguiente. It, el sujeto it para un animal o una cosa, el posesivo va a ser its. 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 it's. Siguiente. It's. Nosotros it's. se dice we, el posesivo va a ser we. Our. 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 Hour. 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 Ese hour significa nuestro, nuestra, nuestros, hour. nuestras. Dependiendo del contexto. La pronunciación hour. se parece a horas. Hour. Hora en inglés se dice hour. One hour. hour. <laughs> Son palabras homófonas porque esta okay. se pronuncia igual. Se dice hour. ¿Sí? ¿Yeah? Vamos al siguiente. Day they, para, they, para ellos o ellas. El posesivo va a ser their repeat dare 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 dare, dare. 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 perfect questions dare. questions dare. so far so good so far so good estamos bien bah, perfecto yes sigamos recuerden me pueden hacer preguntas right si algo no queda claro vamos a ver un video let's watch a video let's watch a video now pay attention Take notes. Let's go. Hi everyone! In this class, we're going to learn how to use possessive pronouns. My, your, his, and her. Let's get started. The first thing that we're going to do is listen to a quick conversation and then I'll illustrate how the grammar is used. What's your name? My name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Nicole. What equals what is? Now, let's try to make sense of the possessives. We use the possessives whenever you want to express belonging. For example, my name is John. His name is Jason. Her name is Mary. Uh, as you can see on the screen, my name is Jennifer. His name is Michael. Her name is Nicole. Let me show you a quick guide to follow in order to understand this concept. I'll write the pronouns and the possessive. So let's see. If I want to talk about the pronoun I and express some kind of possessive, I'm going to use my. For you, that will be your. For he, that will be his. and for she that would be uh, her uh, so for example uh, my name is joe your name is jason his name is michael her name is nicole now let's try to put it all together by illustrating some examples my name is joe your name is Mike his name is Peter? Her name is Jane. Now, let's try to make sense of. Let's go ahead and analyze uh, this part of the video. Um, as you see, here we have four possessive adjectives. Acá solo nos estamos basando en los cuatro principales: my, your, his, and her. Ahora, cuando yo te pregunto, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? What's your name? El posesivo es your, ¿verdad? Porque te estoy preguntando cuál es tu nombre, tu nombre, el posesivo, your. Usted va a contestar, my name is, my name is, usando el posesivo, my name is, ¿verdad? Right? Y da su nombre. Para hacer la pregunta usamos what is, repitamos what is. What is. La contracción es what what's. 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 What is. A ver. No. What, is? what is. What is. What is. What's. What is. What no. is. your name. Cuatro palabras. What is your what's. name. What is, what, is what is your name. name? De no lo contrario, puede usar la contracción. Ahí serían solo tres palabras, tres sílabas. What's your name? What's your name? What's, what's your, your, name? your, your What name? What's name? Sigo hablando ¿Qué? contigo, sigo hablando contigo, pero ahora quiero saber el nombre de aquel caballero name? que está por allá, ¿verdad? El posesivo de he, de él, sería his. Sería his. what's his name? Yo te pregunto, ¿cuál es el nombre de él? ¿Oye. What's his name? Usted ¿Qué? me responde. What's his ¿Qué? name? ¿Qué? Is... ¿Qué? Name ¿Qué? is ¿Verdad? His y el nombre del caballero. His name is Michael, in this case. Ok. Sigo hablando contigo, pero ahora hay una chica. Yo quiero saber el nombre de la chica. El posesivo de she sería her. Pregunta. What's her name? Repeat. What's mm. her name? What's her name? name? De ¿Cuál es su nombre? Vamos a decir, her name is... What's Is. Caso, Nicole, her name is. In this case, Nicole, right? All right. Yeah. In this case, Nicole. Nicole. So, guys, guys, what is your name? What is your name? A ver ustedes, What's your name? My name is Anna. Solo un my estudiante. Y los demás, A. otra vez, otra vez. One, two, three. What's your name? What's your name? My name is Ana. My name is Ana. My Mi. name is. My Carlos. Okay. Next question. Siguiente pregunta. What's my name? What's my name? His name his is. His, his, is... Name. His, his name name, uh -huh. Canel. What's, what's my Mi. name? Mi. Your name name Your name Your name is. i see <laughs> Cali. Ahora, la pronunciación is... referiría yo nativo. En vez de your, digamos your. Your name is... Sí, ¿verdad? ¿Otra your, vez? Your, 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 my okay. name Caleb. Caleb. your name is... name is Alison. Va, vamos a ver, vamos a ver. No, your, my name is not Alison. Eh, eh, my <laughs> name is not Alison. My name is, name? No. Okay. You, name, name is Caleb. Ok. Your name is Caleb. is Va, Vamos a ver si tenemos ese oído ahí activado. Escuchen la pregunta. Profesor, por favor, puede decir su nombre. <laughs> Caleb. My name is Caleb. Ok. okay. Thank you. My pleasure. Gracias. A ver, vamos a ver si captamos la pregunta. Voy a hacerles una pregunta. Ustedes me dan la respuesta. Vamos a ver. Kalev. That's my name. Kalev. Teacher Kalev. Okay, Attention. What's my name? Your name, your is, name Kalev. is Kalev. Your name is, is Kalev. Kalev. Your name a is Kalev. Kalev. A class, class, class. One question. One question. Kalev. What's What's your name? My name, My name is, is, is Alcira. Good job, good job. Ahora, My para ella puede decir, What's his name? What's his name? Y respondo: His name is Michael. O Roberto, Alexander, whatever. Para ella, his, una chica, name. ¿cuál es el nombre de ella? What's Her name. ¿Qué He her, her name her, is. Her name. Y respondo, ¿verdad? Her name. Her name is. Her, is her name Nicole. is Es Jason. Her name is Mary. Name is Mary. Name bueno, entonces vamos a hacer una práctica en este momento. ¿Ok? Usted va a usar los cuatro subject pronouns. My, your, his and her. El primero es el suyo, right? My. Es para usted, ¿verdad? My. Ok. Y um, el siguiente va a ser para su servidor. En este caso, su servidor será la segunda persona. Usted me va a decir, tu nombre es, tu nombre es, como que nos tuteamos, ¿verdad? El subject pronoun you es así, ¿verdad? Como cuando nosotros decimos en español, tu uh, nombre es, tu teléfono es, tu teléfono, posesión. Entonces, Usted me va a decir el ejemplo usando my. Me va a decir el ejemplo usando your. Me va a decir un ejemplo de los compañeros. Ahí tiene usted la lista de compañeros. Usted va a usar her y me va a decir el nombre de una compañera. ¿Les parece? Her name is Allison. ¿Va? Y pues el nombre de un compañero, el posesivo va a ser his. Y vamos con un nombre de un compañero. His name is Josue. ¿Capich? ¿Capich? Yes. yes. entonces quiero ver. Quiero yes. ver hands raise, hands raise, hands raise, hands raise, virtual hands raise, virtual hands up, virtual hands up right now for participation. Virtual hands up right now. A ver, todos, todos, virtual hands up, virtual hands up. It's time to practice your English now. Virtual hands up. Ahí tengo dos, ahí tengo dos. Y los demás, ¿qué pasó? Vámonos con Miguel. Let's go, Miguel. Empieza tu práctica. My, your, he's and her. My name is uh, Michelangelo. Yes. Uh, ¿Cuál es tu nombre? Tu uh, nombre es Coach Caleb. Sí, yes, sir, sí, yes, sir, continue. ¿Cuál es? Uh, uh, solo la respuesta, solo uh, la respuesta. Ah, ok. Su um, nombre es Jorginho. Correcto, continue. And, and, His name is um his name is uh, Carlos. Excelente, thank you so much, Miguel. Right, Miguel. Thank you. Mike, okay, let's go, Anna. Anna Aguilar, let's go, Anna. My name is Anna. Your name is Caleb. Yes. His name Miguel, your name is Faltolis, Faltolis, his name is his name is Miguel. Your name is Edith. Thank you, Miss Ana Aguilar. Good job. No se le olvide del is. Siempre tiene que ver un verbo en la estructura. En este caso es el verbo to be. Yes, Thank you, Ana. Let's go with Andrea. Go ahead. Y los demás? Y los demás? No participation. No veo raised hands. Virtual hands raised. My name is Victor. Your name is Caleb. His name is Michael. Her name is Ana. ¿Y what's your name? My name is Víctor. Víctor Ramos. Yes. <laughs> okay, Víctor, para la próxima me levanta la manita que se me metió en la línea usted ahí. Estaban las compañeras, no se preocupe. La próxima me aprende a levantar su manita virtual, ok. Vamos con Andrea, go ahead, Andrea. Ok, I don't hear you, Andrea. Vámonos con Carla, Vanessa. My name is Carla. Mm -hmm. Your name is Kaleo. Yes. His name yes. is Renato. Yes. Her name is Victoria. Ok, solo vamos a pulir ahí su pronunciación con el posesivo de ella. Se dice her. 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 Pongámosle ahí her. papa caliente ahí, ¿verdad? Okay. <laughs> y solo eso, lo demás está súper. Vámonos con Carla Bernal. Yo era Carla. I'm sorry. Usted era Carla, Carla Vanessa. Sí. Entonces, gracias, sí. Carlita. Pasemos, pasemos con Emily. Thank you, Carla. Go ahead, Emily. Um, my name is Emily. Mm -hmm. Your her name is. I'm Caleb. sorry. Repeat, repeat, repeat. My name is Emily. Yes. Your name is Caleb. Yes. His name is Carlos. Yes. Her name is Carla. That is correct, Emily. Good job. Congrats, congrats, congrats. Let me go with Jocelyn Moreno. Yes. Uh, my name is Tatiana. Your mm -hmm. name is Teacher Caleb. And yes. Her, his name is Miguel. And mm -hmm. Her name is Allison. And, and her name is Allison. Her name is Allison. Good job, Jocelyn. Congratulations. Let me go Thanks. with Carlos Lopez. Mm, okay, my name is Carlos. Mm -hmm. uh, your name is Khaled. Yes. Uh, his, name, his name is David. Yes. Her name is um, Elizabeth. Mm -hmm. correct fantastic job congratulations alison guerrero let's go my name is alison is my carlos name is vanessa creo que te faltó your

Tranquilo, ahí en la carretera, tranquilo, Mr. Luna, ok. Me avisas cuando llegas a ver si puedes participar algo. Uh, vamos con los siguientes chicos. ¿Quién más está queriendo participar con su inglés? Vamos a ver. Uy, y esto. Ok, ahí estamos. Los que ya participaron, me bajan la manita, por favor. Eh, let's go with eh, Andrea Esmeralda. Ya estuvo Andrea, ¿verdad? Let me see who, let me see, um... no, no, es que tenía apagado el, el, el audio. El ok, grande. Andrea, ya puedes ir, ¿verdad? Let's go, Andrea. Ok. My name is Andrea. Your name is Teacher Caleb. Uh -huh. He, his name is Carlos. And your name is Allison. Perfect, perfect. Very well. No tengo observación ahí. Carlos David, ¿nos vas a dar tu participación? Carlos, eh, ya, pasé ya estás, ok, bájame la manito tícher. entonces, thank you so much, Alison ya estuvo, verdad, Alison Juárez, no, todavía no, Alison Juárez, let's go, my name is Stephanie, your name is Khaled, his name is Carlos, her name is Vanessa, vaya, solo perfeccionamos tú, posesivo, your, your, ok, todo lo demás estábamos muy bien. Alison Juárez, nadie más. Ok, excelente. Pues entonces, sigamos, chicos. Let's move on. Let's move on. A ver, ¿dónde estaba esto? One second, one second. Aquí está. So, we finished the possessive adjectives, ¿verdad? Aunque ustedes me tenían una tarea por ahí, ¿verdad, chicos? Entonces, lo vamos a dejar en los últimos 10 minutos. No, no, creo que compartí mal. Denme un segundo. Compartiendo, compartiendo. Here we go, here we go. Tell me, can you see my screen? Pueden ver mi pantalla. Can you see my screen? Yes or yes. Yes. No. Yes. Yes. Yes Tisha. yes. Acuérdense que, guys, es una clase, una yes. tarea. Una clase, una tarea. Ustedes tienen que ir a, com a yes. completar yes, esto yes. a la plataforma. Gracias. Ok, vámonos al siguiente tema. El siguiente tema es spell. Repeat, guys. Spell. Spelling. Vamos a spell, spell, sp spell, 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 spell. Qué maravilla. Spell, spell, spell. Spelling. Uy, qué mensaje spelling. es este. Spelling. Le faltó yo, ese. ¿Quién faltó? Juana, ok, Juana. Bye. Very well. okay chicos, we're going to check right now the alphabet. We're going to check the alphabet. Vamos a aprender lo que es el alfabet. Vamos a aprender a... Um, vamos a aprender a deletrear deletrear en inglés se dice Spell, 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 spell. spell. Sí, spell. spell. Ahora, esto es sumamente importante porque el deletreo es, es algo tan tan necesario en el día a día verdad en el trabajo en el ámbito laboral entonces es importante saber deletrear es importante saber pronunciar las letras cuando tú te aprendes las letras, las pronunciaciones de las letras, esto te permite a ah, que tú puedas tener más capacidad para distinguir o hacer tu pronunciación de alguna palabra nueva, ¿verdad? Tú vas a tener la idea. De cómo hacerlo. Entonces, quiero que vean este video. Lastimosamente no los puedo proyectar yo por cuestiones de copyright, um, pero eh, les voy a compartir ahorita el link. Ustedes lo van a poder ver en sus dispositivos, por favor. El video dura 8 minutos. Les voy a dar 12 minutos para que ustedes hagan sus apuntes. Um, aparte de eso, quiero que me averigüen en ese video algunas cositas, tales como. ¿Cuántas letras tiene el English alphabet? Me averiguo en eso. Eh, ¿Cuántas consonants hay? ¿Cuántas vowels hay? ¿Cómo se dice? Letra mayúscula, letra minúscula. Ok. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, vamos a ver el video, guys. Ahí ya se los puse. On the WhatsApp. No, on the, um, on this, on this, on the chat. Aquí está en el, en el chat de Zoom. Quiero ver si lo puedo poner en el WhatsApp, too. Let me see. Aquí está. De 9 a 10. Ustedes son de 9 a 10. Váyanse entonces al video. Watch the video, please. Watch the video. Tenemos 12 minutos para esta actividad. Go ahead. Okay, 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 people. Did you finish watching the alphabet video? Yes. No. Maybe. No. Uh, no. Han terminado? No. Yes. I, I finished. Okay. Um. Los demás chicos ya terminaron. O necesitan más tiempo. You need more time. Creo que está manejable. A ver, ¿quiénes saben cuántas letras tiene el English alphabet? 26 letters. Correcto, Andrea. The English alphabet has 26 letters. Tiene 26 letras. 26 letters. No hay letra Ñ, no hay letra L, ¿verdad? Por eso es que mi last name, mi apellido, my last name, Núñez, in English is Núñez, no Ñ, right? Eh, consonantes, how do you say Consonantes. When consonants ¿cuántas 21. consonantes 21 21 wow. 21 21 excelente 21 consonants a ver 20. cómo se dice vocales vowels 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 Um. That is correct. That is correct. 21 consonants. Y ahora, vocales. ¿Cómo se dice vocales? Boa. Um. Boa. Boas. 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 A ver, boas. digamos, vowels. ¿Cuántas vowels hay? ¿Cuántas vowels hay? Five ahí sí ahí sí se parece I, al español, ¿verdad? Uh, Five bows. A ver quiénes me pueden decir las uh, bows todos. A, I, I, la tercera. E, I, I, O, U. A ver, las tres primeras vocales son las más difíciles. A, I, Si usted le pone amor al alfabet, a ese video que le acabo de mandar, usted se maneja las letras de la A a la Z bien pronunciadas. Eso a usted le va a dar más capacidad en su pronunciación. Si usted no sabe pronunciar todas las 26 letras como debe de ser, usted tendrá problemas, muchos problemas de pronunciación. Okay, así que vamos a aprendernos ese alfabet, cada letrita bien pronunciada, okay, bien dicha, bien pronunciada, para que eh, cuando veamos una palabra nueva en inglés, nosotros tengamos ah, más o menos una idea de cómo pronunciarla. Entonces, por eso es que el alfabet es súper, súper, súper importante. Bueno, entonces, habiendo dicho esto, eh, vamos a aprendernos el verbo deletrear. ¿Cómo se dice el verbo deletrear? Se dice. So... Uh, so... Y ojo, por inercia, por, por salvadoreños so... que somos, so... cuando comienza, cuando vemos una palabra que comienza con S en inglés, nosotros le, le ponemos la E, le ponemos la E, ¿verdad? Como estar y decimos estar y no es estar y se pronuncia solo la s, igual en este caso, solo el, el sonido de la s, spell, no me vaya a decir spell, spell no no lleva e, no lleva e, Spell. spell, spell. lengua spell. arriba, lengua spell. arriba por spell. la l, spell, 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 spell. Entonces... Vamos a quedarnos ahí con la clase de este día. Vamos a escuchar Homeworks. Homeworks. Todos hicieron su tarea. ¿Ah? Preparen sí. su tarea. Excelente. Sí. Recuerden que en la plataforma es una tarea por día. Una clase ahora. Mañana usted tiene que estar haciendo su tarea. Una clase, una tarea. Una clase, una tarea. No se me vayan a quedar ahí porque usted tiene que pues, hacer honor a esta beca que usted tiene. ¿Ok? Bueno, entonces vámonos de un solo a la asistencia para cerrar y yo le digo su nombre y usted me da su tarea. Dando y dando, ¿verdad? <laughs> Let's get ready. ¿Alguien tenía una pregunta? Sí, yo quiero hacer una pregunta. Dígame. Mis... Con respecto a la plataforma, ¿hasta dónde tenemos que llegar? Eh, pues es importante que vayas al día. Si tú vas adelantada, está bien también. El problema es que vayas atrasada. Ahorita, esta sería la clase. ¿Qué número de clases es esta? La segunda. Correcto. Entonces, mm. para mañana tú tienes que tener dos tareas completadas. Ah, bueno. Okay. Es que yo me había adelantado porque <laughs> había entendido que teníamos que, que hacer más. No pues usted se ha adelantado, no se preocupe, mis, eso es está correcto, no hay problema ahí. El problema sería atrasarse. El problema sería no hacer una tarea. El problema sería que usted pues le estén llamando para que usted complete su tarea en la plataforma. Así que no permitamos que eso suceda, ¿ok, guys? Porque eso va a su archivo. Eh, en su archivo, pues en su en su, en su uh, records ahí va si usted está cumpliendo. Ahí va el tiempo que usted se conecta. Si usted se conecta a los 15, 20, las, o los 60 minutos de su hora. Entonces todo eso va creando un récord eh, en Isafor. Así que eh, a cuidar su beca chicos, ok? ok. pero vamos, vamos, okay. vamos a ver. vamos a ver, vamos a la asistencia, me dan su tarea también, a la vez, Alcira Patricia Rivera Mejía. Alcira. Presente. <laughs> you have your homework para mí? <laughs> no hay tarea. No. Vaya Miss, vamos a quedar en deuda para mañana, ¿ok? Ok. Entonces vamos con Alison Alison Michelle. Alison Michelle Guerrero Hernández. Presente, igual de okay Ok, Allison. Vamos a ponerla acá pendientes. Y está facilita, chicas. Se fijan ahí, por favor, con los compañeros. Vamos con Alison Stephanie Juárez Tobar. Uh, la tarea yo la hice con el posesivos de my, he, y he her. Okay, démole. de uh, my is I love my mom. My book is read The his oh. house is beautiful. He oh. washes his car. Her sister is tall. Her name is Carla. La última me repite la última. Su is, is Stephanie. Está bien, está bien. Thank you so much. Vámonos entonces con Ana Georgina Aguilar de Flores. Eh, yo había entendido la tarea que usted había dicho que buscáramos el significado de we they it y que hiciéramos unas oraciones conforme a eso. No sé si yo entendí mal, pero yo lo hice así. Su tarea es más que bienvenida, mis. Soy todo oídos. Ahorita es música para mis oídos esto, así que no se preocupe. We is intelligent. ¿Está bien? Vaya, ahí vamos a hacer una corrección. En la conjugación del verbo to be, mis. De tarea necesito que mañana me diga la conjugación del verbo to be en afirmativo. Eh, para we, el verbo to be sería are. Okay. Porque es plural. Uh -huh. Entonces, para él, ella y esto. He, she, it, para Igual ellos. Que they are, ¿verdad? Correcto, apréndenselos así. Para I, uh -huh. am. I am. Ahí no, no se pierde. Uh -huh. De ahí sería he, she, it, is. Esos tres van con is. Y luego you, we uh -huh. and they are. Uh -huh. ¿Ok, okay. Mish? Entonces Bye. sería we are intelligent. ¿Correcto? They are responsible. Responsible. ¿Correcto? Responsible. 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 Yes, they are responsible. It's here, shade, color, it's black. Correct. Correct. ¿Está bien así? Sí, nos quedamos ahí, mis, por cuestión de tiempo. Andrea Esmeralda Flores Hernández. Eh, okay ahí me corrige si me equivoco en algo Claro que sí, Miss My favorite color is blue They Perfect. are my classmates Her father is very friendly His uh -huh. sister study in the school Your brother is my roommate 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 Compañero de cuarto, ¿verdad? Yes, roommate muy buen trabajo, Andrea. Congratulations. Brandon Scott Manzano Reyes. Wow. Ok. Muchos chicos que no están aprovechando esta oportunidad. Es triste. Um, Carlos Ernesto Flores Bonilla. One more. Carlos José Guerra Castro. César Augusto Pérez Guzmán. Cristian Giovanni Peñate Campos. Diana Guadalupe Bolaños López. Diana Cristabel Meléndez Rivera. Present. Go ahead, Diana. Okay. Este lo hice con los my, his, her, your. Uh, ¿qué más puedo pedir? My, my name is Diana. My house have a curtain. His doll is beautiful. He His shoes is white. Her dress have a lot of yellow flowers. Her name is Christian. Your name is Patrick. Your car are red. Your car is red. No, your car are red. Porque como es your no puedo poner is. Oh, no. ¿Cuántos, sí. ¿Cuántos carros son? Uno. Ah, pues sí. Your car. Your car. ¿Tienes un carro? Tu carro es. Your car is red. Entonces puedo poner is aunque lleve your. Sí se puede porque Entonces, tú, tú puedes tener un carro o puedes tener muchos carros. Oh. Entonces yo te puedo decir your car uno singular ¿Sí, sí? your car is red o yo te puedo decir your cars are red. Oh, ya 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 entiendo. De hecho léeme el segundo ejemplo por favor de de your o cómo no el segundo que me de todos los que me dijiste el segundo his dog is beautiful his shoes is white ese 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 era sus zapatos cuántos zapatos son el par <laughs> Son dos zapatos. Porque ajá, exactamente. Pies. Sería plural. Vamos a decir, his shoes are. Eh, oh. Entonces, está bien. Eso sí en no lo que, sabía. ¿Estás bien en el uso de los posesivos? Sí, pero no, ajá, no sabía. No sabía. Sí, porque, en porque normalmente dicen, ¿verdad? Que cuando es tercera persona, todo el tiempo es is. Así Eso es. sí no sabía. Entonces, eh, no te preocupes. Está bien. Lo no, que no, no, pasa es que es lo, del, es lo de los ajá. plurales y los singulares que, que vamos a, a mejorar contigo. Así que buen trabajo, Diana. Gracias. Ok, gracias a ti. Diego Alejandro Álvarez López. No, hombre, yo creo que las chicas están más activadas en este grupo. Vamos a ver. Edith Lorena Herrera Vázquez. Eh, yo hice tres ejemplos de Mike, his y her. Por favor, proceed. Sí, ya. My favorite color is green, my favorite food is salad. His favorite drink is Coca-Cola, his uh, uncle is sick. Her, ha uh, her eye is long, her <laughs> name is Paola. Excelente, mis congratulations. Solo vamos a corregir la palabrita favorito, ¿ok? Favorito mm -hmm. se dice favorite. Favorite. Okay. Favorite. Ajá. Muy buen trabajo, Miss Edith, right? Edith. Sí. Aquí le pongo yes. aquí una carita feliz, ¿ok? Gracias. Miss Emily, Emily Yvette Alejo Méndez. Present. Eh, coach, ¿se la puedo dar mañana? Ok, Miss, nada problem. problem. Mañana okay. no sos la única. Ahí tienes dos compañeras que también van contigo mañana de entrada, ¿ok? Ok, thank you. My pleasure me see you tomorrow. Esmeralda Abigail Martinez Martinez Gloria Abigail Ramírez Alvarado <clears throat> Hilary Raquel Mancilla Leiva Wow. Hola, Jacqueline. Hola. Oh, ¿Hola? Hillary. Hillary. No, Gloria Ramírez. Gloria, ¿tiene problemas con su mm. micrófono? Sí, sí, sí. Sí, estaba hablando, pero no, no me respondía, así que... No, si me sí, sí, ahorita la escucho. ¿Nos, ¿Nos tiene algo usted? Sí, sí, sí. Ok, go ahead. Bye. My name is Abigail. Uh, his name is Daniel. Her name is no. His dog is little. Okay. Your face is perfect. <laughs> your face. Yes. Tu cara, your face is perfect. Okay, miss. Uh -huh. Excellent. Thank you. <laughs> okay. Entonces Hillary sí si no está, verdad? Entonces Jacqueline Stephanie García de Escobar. Jaime Antonio Martínez Chávez. Jessica Cristina García Castillo. Jocelyn Tatiana Moreno Mercado. Josué Abel Luna Villalta. Este, el día de mañana se la voy a dar. Perfecto, Josué, no hay problema. ¿Quién fue eso, Jocelyn? Sí. Yes. Ok, Jocelyn. Um, I didn't, know, I didn't my homework because this uh, free class. because i listen the today is the first class i have example <laughs> um, my name is tatiana um, her name is fatima and mm -hmm. um, your car is black and yes. his house is beautiful <laughs> Excellent. his house um, his house is beautiful beautiful Good Just job, Jocelyn. I see only. you tomorrow then, okay? okay? Vámonos con Juana Margarita Sea Martínez. Julisa Margarita Contreras Alvarado. Teacher, solo una observación. Es, creo que en el chat. La, la compañera Juana Margarita le puso que tenía problemas con el audio. Que, entonces que sí se, se ha conectado, entonces, ¿verdad, Juanita? Se ha conectado, pero no ha podido hablar, es eso, ¿verdad? Le vamos a poner aquí sí, entonces. Ahí en gracias. el chat le puso que tenía problemas con el audio. Va, ya voy a verificar eso entonces. Gracias, Miss, muy amable. Uh, Julisa Margarita Contreras Alvarado, Carla Vanessa Bernal de García. Present. Present, Carla. Sí. You have a homework for us, Carla. Uh, sí, sí la hice. Demole, este, let's go. Uh, my name is Carla. Ajá. Uh -huh. Mi color favorito es yellow. Ok. Um, Su nombre es Renato. Ok. Su segundo nombre es José. Estamos bien. Eh, Vamos a perfeccionemos ahí la palabra favorito. Favorite. Favorite. Ok, y vamos a perfeccionar la palabra nombre. Eh, la terminación name. es M. Hay que cerrar los labios, ok? Name. Name. His name is. His ¿Me he tenido otro name. ejemplo ahí? Sí. Um, her mirror name is Victoria. Necesito más estrés en la M. Her middle name. 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 Así, así. Name. Uh -huh. okay. Her middle name is Victoria. Repeat. Her middle name is Victoria. Ay, no me la dice, fíjese, mis. Entonces me la tiene que repasar, por favor, ¿ok? Ok, ok. Carla, ¿verdad? Carla? Sí. Carla Vanessa. Ok, Carla Vanessa, practice. Gracias por su tarea, mis. Buen, buen esfuerzo. Vámonos con Katia Stephanie Martínez Cárdenas. Miguel Ángel Meléndez Aquino. Hello, coach. Hey Miguel, do you have something for uh, us? Uh, bueno, aquí voy. <laughs> <laughs> my shirt, my shirt is green. Mm -hmm, mm -hmm. Your book is new. Mm -hmm. Like newspaper. Yes. His pillow, his pillow is soft. Hair soft. soft is Small, soft. Her dog is small. Yes, its own is old. Correct. Our bird is noisy. Okay, <laughs> your house is big. Your, 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 your. Your house is big. Awesome. Their car is slow. Oh, con el de ellos. Their car. Mm -hmm. Their car is slow. Slow. Yeah. Slow. Okay. That's it. Hey, nicely it? done, Miguel Ángel. Good job. Good grammar and good pronunciation. Needless to ask, you guys, it's time to go. Good night. See you tomorrow at 9 p.m. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Sweet dreams, everybody. Good night. Good night. See you. See you. See you. See you. Bye bye. Thank you. Bye.